Bienvenidos a este su programa Migración con Judith Félix. Muy contenta de poder en este nuevo año estar aquí, un año lleno de esperanza y de que las cosas mejoren y sean mucho mejor que el año pasado. En nuestro contenido del día de hoy, como siempre, hablando con mi gente, en nuestro segmento interactivo, donde ustedes podrán llamar, escribir y yo con muchísimo gusto estar contestándoles todas sus inquietudes. Todas, absolutamente todas. Nuestras cápsulas de salud mental también con la licenciada Milly Félix. Y un Así es Nuestra Tierra muy especial, un Así es Nuestra Tierra que a mí me encantó. Así que veamos qué va a pasar en este Así es Nuestra Tierra el día de hoy. Y como siempre, nuestra palabra diaria, que es nuestra bendición al venir aquí todos los domingos a llevarles un poco de información migratoria a sus hogares. No se muevan, enseguida retornamos. Palabra diaria, disponible. Estoy receptivo y disponible para recibir mi bien. Existen situaciones en la vida que muchos de nosotros consideraríamos desafortunadas. Sin embargo, al permanecer receptivos a un buen resultado, encontramos grandes bendiciones. Hoy estoy dispuesto a esperar que nuevas posibilidades surjan de cualquier dificultad aparente. En mi humildad me permito sentir cualquier pérdida según hago espacio interno para recibir lo nuevo. Me restauro a medida que me vuelvo receptivo a la provisión divina. La vida me invita a crecer y estoy receptivo y disponible para la manifestación de las bendiciones abundantes de Dios todo el tiempo. A medida que la vida se desenvuelve, busco el bien en cada experiencia. Dulce se ha tocado solo por ti. Volare, oh. Air Europa, we fly just for you. El machete tiene múltiples usos. Jamás se usa para viajar. Recuerda, pasaporte más visa más pasaje es igual a viajar legal. No caigas en el gancho. Vete a lo seguro. Un mensaje de la licenciada Judith Félix. Reservas y reserva tu hogar para que le garantices un mejor futuro a los tuyos. Banreservas, el valor de la eficiencia. Cuando una empresa como la nuestra alcanza estándares internacionales y se convierte en la número uno del mercado, llena de orgullo a los dominicanos que día tras día lo dan todo por llegar más lejos. A quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás. A quienes hemos estado juntos en cada inicio. A los que sin perder sus esperanzas traen sonrisas. En Nelly, compartimos el éxito de ser dominicanos. Nelly Rent a Car, la número uno en Dominicana. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro logito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Este sello representa más de 40 años fabricando el mejor embutido para ti y tu familia. Por eso te decimos, si no tiene este loguito, nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Si quieres viajar a Rusia, es muy fácil. Únicamente tienes que hacer una cita en el consulado, dirigirte con tus documentos de solvencia económica, una cartita de banco y una cartita de trabajo. Eso es lo único que se necesita para poder solicitar la visa hacia Rusia. Rusia es un destino nuevo donde tenemos muchos visitantes de ese país en la República Dominicana y, ¿por qué no?, nosotros también empezar a visitarlo a ellos. El tiempo aproximado para que te entreguen el pasaporte con tu visa es de 1 o 2 días laborables.
Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079 y en Higüey, 809-554-0914. Para disfrutar de una brisa fresca en el mirador ideal del área monumental, te invitamos a Cucaramácara Country Bar y Restaurant, ahora con más espacio para una placentera estadía, con buena música acompañada de los platos y bebidas de tu preferencia. Cucaramácara, un exclusivo lugar al estilo western en la zona monumental. Cucaramácara Country Bar y Restaurant, área monumental Santiago. Cucaramácara, un tiro para tu gusto. Ah, y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana todos los días. Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana. Santiago Cargo Express. Cubrimos los 5 condados con servicio garantizado. Envío de mudanzas y paquetes a República Dominicana. Estimados gratis. Santiago Cargo Express con su super especial de temporada. 3 cajas por tan solo $149.99. Usted llamando y el camión llegando. 718-383-3555. Contamos con almacenes en New York y República Dominicana. Santiago Cargo Express, su compañía de confianza, experiencia y prestigio. Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Wow Travel and Driver School, un selecto equipo de profesionales impecables con la misión de resolverte para llenar tu income tax. Además, te ofertamos seguros, inmigraciones, traducciones, envío, atendida por las finas atenciones de su propietaria Oneida Marte. En el 2664 Grand Concourse, en el Bronx, Nueva York, y la 24 East de la 183 entre Walton y Girón. Teléfono 917-962-4417. Wow Travel. Profesionales que se las traen. El Ministerio de Turismo en Migración con Judith Félix nos presenta Así es nuestra tierra. Compadre Pedro Juan, señores, hoy en Así es Nuestra Tierra tendremos un video de este merengue que ha contagiado al mundo entero. Unos estudiantes de música de la Universidad de Polonia lo cantan, oigan dónde, en Polonia. Este maravilloso merengue ha sido escrito por Luis Alberti y por años y años y años nos ha contagiado a nosotros, pero no nada más a nuestros dominicanos, sino también al mundo. Veamos lo que nos tiene Chelo preparado. Adelante, señor director. Bailamos el merengue de Trinidad, anuncias o comienzas de paseo, escoge su parejito por hoy, que ese merengue va a empezar, sí, un padre. Un padre de Roma.
amigos. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Escucharon eso? Chicos de la Universidad de Polonia, músicos profesionales de la Filarmónica de la Universidad de Polonia. ¡Qué detallazo para nosotros los dominicanos! ¡Y qué orgullo que nuestro merengue llegue hasta esas áreas! La verdad es que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Baní, los charcos de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El buen comer. El buen gusto. La exclusividad. Las mejores atenciones. El placer de sentirte como en casa. Se conjugan en un solo lugar. Fabios. Cada plato diseñado para ti. Deleitando tus sentidos. Gran variedad de carnes y los más exquisitos frutos del mar. Descubre los verdaderos arquitectos de la gastronomía. Nuestro acogedor salón de reuniones y cava personalizada hacen a Fabios un lugar único y exclusivo en Santiago. Calle Mauricio Álvarez, número 6, Los Colegios, Santiago. Fabios, porque lo bueno puede ser mejor. A la hora de viajar a Estados Unidos, Europa o Canadá, debes recordar los requisitos principales que exige cada consulado. En primer lugar, los lazos económicos. Debes demostrar que tienes una buena cuenta bancaria, debes demostrar que tienes una propiedad o un vehículo a tu nombre y por ende, pues, los lazos sociales que son tus ingresos. ¿De dónde sacas ese dinero que tienes ahorrado en el banco? Y por último y no menos importante, los lazos familiares que deben de probar tu arraigo en la República Dominicana. Recuerda, el visado es un privilegio, no un derecho. Hoy, en De Viaje con Judith, le damos la bienvenida a Londres. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está situada a orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña y fue fundada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de Londinium. Un viaje a esta maravillosa ciudad siempre es un aliciente. Puedes venir una y otra vez y nunca acabarás harto de esta ciudad. Las numerosas ofertas de ocio, lúdicas, culturales, son suficiente reclamo para que el visitante repita. Actualmente, con los vuelos de bajo costo y las buenas ofertas hoteleras, son un acicate para cualquier escapada de fin de semana, ya sea para dar una vuelta, ir a uno de sus excelentes musicales o para visitar sus famosos museos. En la capital inglesa puedes encontrar los mejores servicios y atención para el visitante. Londres es la capital más visitada del mundo, una ciudad acogedora y cosmopolita. La principal atracción turística está situada en el centro, comprendiendo la ciudad, el West End por cines, bares, clubes, teatros, negocios y restaurantes, la ciudad de Westminster con la abadía de Westminster, el Palacio Real de Buckingham, Clarence Horse y Toro, el distrito de Kensington y Chelsea, con sus respectivos museos. El éxito de Londres como una industria de servicio y centro de negocios puede ser atribuido a múltiples factores. El hecho de que el inglés sea la nueva lengua franca,
Su posición como la capital del Imperio Británico, su cercana relación con los Estados Unidos y varios países en Asia, la ley inglesa es la más importante y la más usada en negocios internacionales. La infraestructura multicultural, colegios, lugares de trabajo, organizaciones culturales y sociales, relativamente bajos impuestos, particularmente para extranjeros, un ambiente de negocios amistoso, buena infraestructura de transporte y hay que hacer particular mención a su industria aérea y a la regulada economía con poca intervención del gobierno. La ciudad de Londres tiene algo que engancha y a todos gusta. Londres es diversión, cultura, luces y color. Una ciudad capaz de sorprender tanto a quien la visita por primera vez como a los que se enamoraron de ella y no pueden dejar de visitarla con asiduidad. Aquí podrás sentirte pequeño junto al impresionante Big Ben, contemplar el mundo a tus pies desde el London Eye o presenciar el conocidísimo cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham. Para conocer el encanto y la emoción de esta ciudad es necesario visitarla y vivirla, dejando que el toque especial de la ciudad y sus gentes nos seduzcan a través de su acogedora inmensidad. Migración con Judith Félix les invita a visitar Londres. Cuando una empresa como la nuestra alcanza estándares internacionales y se convierte en la número uno del mercado, llena de orgullo a los dominicanos que día tras día lo dan todo por llegar más lejos. A quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás. A quienes hemos estado juntos en cada inicio. A los que sin perder sus esperanzas traen sonrisas. En Nelly, compartimos el éxito de ser dominicanos. Nelly Rent-A-Car, la número uno en Dominicana. Por fin llegó la picadera. Pero va, Carlos, con salami. ¿Va a seguir? No te equivoques. Tú sabes que traer salami desde el punto de Dominicana para acá está prohibido. Los salami Dueca, Sosúa y Checo están hechos aquí por Cibao Mix, superando todos los estándares de calidad. Esto es pura carne y no relleno de harina, porque aquí no se juega con esa vaina. Y si no tiene el lobito, no lo ponga en el carrito. La picó a 25. Cibao Mix Products. Salami y embutidos hechos en Estados Unidos. Para disfrutar de una brisa fresca en el mirador ideal del área monumental, te invitamos a Cucaramácara Country Bar y Restaurant, ahora con más espacio para una placentera estadía, con buena música acompañada de los platos y bebidas de tu preferencia. Cucaramácara, un exclusivo lugar al estilo western en la zona monumental. Cucaramácara Country Bar y Restaurant, área monumental Santiago. Caramácara, un tiro para tu gusto. Ah, y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana todos los días. Santiago Cargo Express, su compañía de confianza, experiencia y prestigio. Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Wow Travel and Driver School, un selecto equipo de profesionales impecables con la visión de resolverte para llenar tu income tax. Además, te ofertamos seguros, inmigraciones, traducciones, envío, atendida por las finas atenciones de su propietaria Oneida Marte. En el 2664 Grand Concourse, en el Bronx, Nueva York, y la 24 East de la 183 entre Walton y Girón. Teléfono 917-962-4417. Wow Travel. Profesionales que se las traen. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Hola amigos, aquí estamos en su segmento Hablando con mi gente. Como siempre, pues empezando un año lleno de esperanza, sobre todo. Yo entiendo que la palabra de este año debe ser esa, esperanza, esperanza de que las cosas vayan mejor en nuestro país, esperanza de que las cosas mejoren en nuestras vidas y también en las de ustedes. Y a nivel mundial también, ¿por qué no? La esperanza es lo último que se pierde, como dice el refrán. Bueno, amigos, en esta ocasión, las noticias que le tenemos sobre la reforma migratoria
sobre las cosas que han pasado últimamente en los Estados Unidos es que nada más y nada menos el gobernador del estado de New Jersey firmó el Dream Act, lo que quiere decir que se podrán inscribir en la universidad y estudiar los indocumentados. Qué bueno, señores, qué gran noticia. Podrán estudiar en la universidad y podrán graduarse y posteriormente ejercer, porque cuando tú le das la oportunidad a un estudiante que ha vivido pues prácticamente toda su vida en los Estados Unidos, pero que lamentablemente está indocumentado, pues también le das la oportunidad de que pueda ejercer en los Estados Unidos. Sin embargo, el impasse está en que lo contraten por su estado de estar indocumentado. Ya veremos qué pasa. Vamos a ver lo que nos trae esta nueva reforma migratoria. Ustedes saben, como yo, que estos meses son decisivos. Estos meses son decisivos para saber si se da la reforma o no se da la reforma. Ya el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha dicho que hay posibilidades de que sí se dé esta reforma, de que sí den ese voto, pero lógicamente este proyecto que ya el presidente Barack Obama y el Senado aprobaron, pues se tiene que revisar. Vamos a ver qué va a pasar. No perdamos la esperanza. Lo que sí es que si en los primeros 4 meses de este año no se resuelve el problema, pues yo creo que no habrá reforma migratoria para los próximos años. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hay muchísimas buenas noticias, como lo es este del gobernador de New Jersey, que ha hecho pues una gran obra con permitirle a estos indocumentados estar en la universidad y se puedan graduar. Lo otro es que ustedes saben que se estaba diciendo que en algunos estados pues iban a poder permitirse las licencias de conducir. Pues el estado de California ya aprobó esto y hay licencias de conducir para indocumentados. ¡Qué buena noticia! Eso esperamos que las cosas pues vayan mucho mejor. En el ámbito europeo, tenemos que ya está la posibilidad, se ha aprobado en una parte del Parlamento, únicamente falta la aprobación total de la Unión Europea, y es que los colombianos y peruanos no necesitarán visa de paseo para entrar a Europa. Señores, oigan bien, se va a quedar vacío Colombia, yo creo, y Perú. Oigan bien, no necesitarán visa, no está aprobado todavía en la totalidad, únicamente se aprobó por el Parlamento, ahora falta la aprobación total de la Unión Europea, pero dicen que sí, que es casi un hecho. Así que esos colombianos que nos ven, esos peruanos que nos ven, sepan que no necesitarán visa prontamente, todavía no está aprobado por completo, pero prontamente no necesitarán visa para entrar a territorio europeo. Una gran noticia para esos países. Esto debido a que pues los acuerdos, ¿verdad?, de comercio bilateral entre ambos países, pues así lo prevén. Vamos a empezar. Vamos a empezar con las llamaditas. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Me escucha? Está en el aire. Aquí no escucho, ¿eh? Vamos a ver ahora. Hola. Hola, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted de dónde me llama? De Nagua. De Nagua, ¿su nombre? Miriam. Miriam, ¿cómo le puedo ayudar? Yo quiero saber qué tiempo dura la petición de hijo ciudadano a madre. Hijo ciudadano a madre. El tiempo es de aproximadamente 8 a 12 meses. De 8 a 12 meses. El hijo ciudadano pide a su madre. De 8 a 12 meses aproximadamente. Esa es la pregunta del millón, señores. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me falta para unirme con mi familia? Esa es la pregunta de siempre, de todas las personas pues que quieren saber, porque imagínense, estar separado de su familia no es nada fácil. Y sobre todo en estas fechas que pasaron, imagínense ustedes, con ese frío, esos esposos separados, no es nada fácil. Vamos a continuar con el Facebook. Deseo saber el costo para que usted y su equipo me ayuden a obtener la visa española, ya sea de turismo o de estudios. Nos escribe Agnes Rodríguez. Mira, Ani, para nosotros poder hacerte el proceso legal, así se dice, porque no es que sacamos visa, es que hacemos el proceso legal de solicitud de visa, de paseo y de estudios. Mira,
Primero tengo que evaluarte. Tú tienes que saber cuál es tu objetivo. O es paseo o es estudio. Aunque con los estudios también puedes pasear en vacaciones, pero no es el tipo de visa que deberás solicitar. Para una visa de paseo debes contar con los lazos económicos, familiares y sociales en la República Dominicana que sean suficientemente fuertes como para comprobar tu regreso al país. Y si es estudios, pues si es con una beca, tienes que demostrar la institución que te está becando, tienes que demostrar también los fondos que van a utilizar para tu manutención, tienes que demostrar, entre otras cosas, la aprobación de la universidad, pero tienes que decidirte, o es estudios o es paseo, sobre todo para España, que las cosas están un poquito complicadas ahora y ellos están exigiendo mucho más que antes, lamentablemente, por la crisis económica de ese país, ¿ok? Vámonos con el próximo Facebook. Mi esposa es dominicana, la pedí por la orden administrativa de mayo de 2013. Me enviaron una carta diciéndome que mandaron los papeles a la oficina local UCI y solo quiero saber qué tiempo más tengo que esperar, nos escribe Willy López. Por lo que me dices en tu correo, me imagino que tu esposa es residente. Aquí me dices, ¿verdad? No, tu esposa es dominicana y el residente eres tú. Por lo que veo, no me especificas si eres residente o si eres ciudadano. Si eres residente o si eres ciudadano, el tiempo es el mismo. De 6 a 8 meses aproximadamente está tardando las peticiones. O sea que tienes que contar a partir del momento en que sometiste los documentos, cuentas de 6 a 8 meses. Estoy hablando de Estados Unidos. Ustedes saben que nosotros aquí tratamos todos los temas europeos, canadienses, rusos, estadounidenses, ¿ok? Estoy hablando de Estados Unidos para que la gente no se me confunda, porque las migraciones y el derecho migratorio en cada país es completamente diferente a lo que se piensa. Bien, bueno, seguimos con el Facebook. Ahora vamos con las llamaditas. Seguimos con el Facebook. Mi madre pidió a mi hermana y en el proceso ella se casó. Al llegar la cita, su residencia fue negada. Cuando mi madre se hizo ciudadana, la pidió nuevamente y solo le ha llegado la carta de aceptación por parte de inmigración. Quisiera saber el tiempo para esta petición. Nos escribe Esmadeline Aquino. Esmadeline, mira, qué bueno que tú escribes, porque este es un caso sumamente común, señores. Por eso es que yo digo, no se casen. Si se quieren ir, no se casen. Usted puede vivir en concubinato con su pareja, pero no se tiene que casar porque todo se le daña la petición. ¿Qué pasó en este caso? La mamá de Esmadeline pidió a la hermana, pero en el proceso, como son tantos años de duración, ella se casa. Cuando ella se casa, según dice la ley, la petición se cae de pleno derecho. Es decir, inmediatamente la petición se cae. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa que como la petición se cayó, el caso se cierra. La madre debe hacerse ciudadana para volverla a pedir, que esto fue lo que hicieron. El tiempo de este tipo de petición es de aproximadamente 4 años. O sea, que si ya tú llevas 1 año y medio esperando, entiendo que unos 3 años más de espera aproximadamente. Recuerden que yo digo un aproximado, no hay un tiempo exacto para este tipo de peticiones porque puede subir y puede bajar. Yo simplemente les digo el tiempo aproximado. Ahora sí, vámonos con las llamaditas. Hola. Hello. Sí, ¿de dónde llamas? Hola. ¿Me escuchas? Ajá. ¿Estás en el aire? Ahora sí. Sí. ¿De dónde llamas y tu nombre, por favor? De aquí de Santiago. Mi nombre es Damaris García. De Santiago, Damaris. ¿Cómo te puedo ayudar, Damaris? Mira, yo me fui para un país. Tenía visa de Turquía. Y me fui, vine. Y me fui otra vez por Frankfurt. Y de ahí me devolvieron y me cogieron el pasaporte. Tuve que ir a buscar a cambiar. Ajá. Y yo quiero saber si eso tiene algún conveniente para uno viajar a Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Que te fuiste ilegal para Alemania? No, no, yo iba para Turquía. Yo sí. Tengo visa de Turquía, tenía. O sea, hubiera viajado otra vez, vine el tiempo que fui. Sí. Y quería volver. Y entonces me fui por Francia, en escala Francia. Ajá, ¿y tenías el visado Schengen? Perdón. ¿El visado Schengen tenías? Ok, yo fui para Turquía. Sí. Y me dieron, yo compré allá por 3 meses.
Entonces vine a los 15 días, tenía que durar. Sí. Y me iba a tañito, que quería abortar. Y entonces yo aquí conecté a la Francia y del pueblo. Mira, te escucho un poco entrecortada, te pongo un poco entrecortada. Pero por lo que entiendo, lo que quieres saber es si eso te trae alguna implicación para Estados Unidos y no te trae ninguna implicación con Estados Unidos. Los problemas que tuviste con Europa son problemas de Europa, ¿ok? No tiene que ver con los Estados Unidos. Tú puedes solicitar tu visa sin ningún inconveniente, ¿ok? Para los Estados Unidos. Europa no tiene que ver con los Estados Unidos ni Estados Unidos con Europa. Los problemas que tuviste por allá fueron inconvenientes, vi que no mataste a nadie, que no robaste, que no era que estabas ilegal, o sea que con eso no vas a tener ningún problema, a menos que te esté buscando la Interpol. Ya ahí es otra cosa y es otro tema, ¿ok? Ya sabes. Seguimos con el Facebook. Mi novia es española y me gustaría viajar a través de una invitación que ella quiere hacerme. Dígame cuáles son los pasos. Nos escribe Giancarlos Mezquita. Giancarlos, a ver, esto es una muy buena pregunta. Señores, las cartas de invitación simplemente son un anexo a la solicitud. Las cartas de invitación no son determinantes. Oigan bien eso. El hecho de que tu novia te invite, que te diga que te va a cubrir todo, que te diga que te va a pagar todo, a los cónsules españoles no les interesa eso. ¿Por qué? Porque piensan que te vas a quedar allá. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que demostrarle al consulado español? Bueno, tienes que demostrarle que tú tienes suficientes fondos en una cuenta bancaria, tienes que demostrarles de dónde sacas esos fondos, es decir, de dónde viene ese dinero, tu trabajo, tus ingresos, una certificación laboral, y si tienes carro, pues una copia de la matrícula a tu nombre. Esas son las tres cosas esenciales que debes de presentar para el visado de paseo. Hola. Hola, buenas. Hey, ¿de dónde llamas y tu nombre? De New Jersey. De la U. Ok, ¿cómo te puedo ayudar desde New Jersey? Cuéntame. Bien, bien. Mira, era para hacerte una pregunta. Adelante. Yo tengo dos nietos en Santo Domingo y su papá está preso. ¿Qué debe hacer para yo pedirlo? Bueno, lo que pasa es que tú no lo puedes pedir así por así a esos nietos. Tú tendrías que adoptarlos. Hacer lo que se llama una adopción internacional porque tú estás en los Estados Unidos residiendo allá. Entonces, tienes que hacer una adopción internacional, que es un proceso complicado, es un proceso largo y es un proceso costoso, pero se puede, no es que no se puede, señores. Se puede, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos de la adopción internacional y tenga los chelitos, se puede. ¿Ok? Porque es un proceso costoso y que puede tardar aproximadamente 3 meses, más o menos, ¿ok? Así que ya lo saben. Amigos, vámonos a unos compromisos con nuestros patrocinadores y enseguida retornamos. No toquen ese control, que ya volvemos. Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana. Santiago Cargo Express. Cubrimos los 5 condados con servicio garantizado. Envío de mudanzas y paquetes a República Dominicana. Estimados gratis. Santiago Cargo Express con su super especial de temporada. 3 cajas por tan solo $149.99. Usted llamando y el camión llegando. 718-383-3555. Contamos con almacenes en New York y República Dominicana. Santiago Cargo Express, su compañía de confianza, experiencia y prestigio. Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Para disfrutar de una brisa fresca en el mirador ideal del área monumental, te invitamos a Cucaramácara Country Bar y Restaurant, ahora con más espacio para una placentera estadía, con buena música acompañada de los platos y bebidas de tu preferencia. Cucaramácara, un exclusivo lugar al estilo western en la zona monumental. Cucaramácara Country Bar y Restaurant, área monumental Santiago. Cucaramácara, un tiro para tu gusto. Ah,
y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana todos los días. Súbete, que súbete, súbete a la diversión. Viajando con nosotros tendrás más emoción. Un mundo de alegría para que goces un montón. Súbete, que súbete, súbete a la diversión. Te damos facilidades para que viajes mejor. América Cruz Ferries, nadie lo hace mejor. Entre la República Dominicana y Puerto Rico. Para reservaciones, 809-688-4400. Descubre la aventura. ¡Rico! Wow Travel and Driver School, un selecto equipo de profesionales impecables con la misión de resolverte. Para llenar tu income tax, además te ofertamos seguros, inmigraciones, traducciones, envío, atendida por las finas atenciones de su propietaria Oneida Marte. En el 2664 Grand Concourse, en el Bronx, Nueva York, y la 24 East de la 183 entre Walton y Girón. Teléfono 917-962-4417. Wow Travel, profesionales que se las trae. A la hora de hacer envíos y paquetes a la República Dominicana, debe de hacerlo por Santiago Cargo Express. En Santiago Cargo Express, señores, tenemos los envíos de paquetes y mudanzas a la República Dominicana. Rentamos contenedores y consolidador de carga aérea y marítima. Tres cajas por tan solo $149.99, la caja de comida $75, la caja de ropa usada $75 también, tanque de comida $100 y tanque de ropa usada $125. Santiago Cargo Express en Estados Unidos con el 718-383-3555 y aquí en la República Dominicana 809-587-3555 Santiago Cargo Express. Esca Beach Restaurante ahí mismo en Playa Guayacanes, señores, con los mejores servicios, las mejores atenciones, los más finos platos. Y además, lo espléndido que son sus dueños. Así que un beso a mi querida amiga Scarlett de Esca Beach en Playa Guayacanes. Tú que te encuentras en los Estados Unidos, cuando vengas a la República Dominicana, ahí mismo en el aeropuerto doblas y te quedas en Playa Guayacanes para disfrutar un poco de nuestra belleza, de nuestro mar, de nuestra playa y sobre todo de Esca Beach Restaurante. Ustedes han visto cómo he ido bajando de peso después de mi embarazo, ¿verdad que sí? Eso se lo debo a la estética Rubiela Cuirama. Señores, esa es una colombiana excepcional que me tiene preciosa. He ido bajando de peso poco a poco con todos, con mis dietas y además el programa de reducción de peso que ella tiene. Además de eso, la hidrolipoclasia y todo lo que ustedes ven ahí en pantalla que tiene Rubiela Cuirama en la Plaza Platinum, en la Independencia, segundo nivel. Ahí están los teléfonos en pantalla. Tú que estás en Estados Unidos y que quieres estar bella para estas fechas próximas que vienen, pues yo te recomiendo Rubiela Cuirama Estética. Señores, cuando ustedes tengan problemas de traspaso de matrícula, cambio de chasis, venta de vehículos, todo eso se lo resolvemos en Soluciones JC, traspaso de matrículas en tan solo 24 horas, al mejor precio, una compañía completamente legal, establecida y confiable, porque ante todo usted no le va a confiar su matrícula original de su vehículo a cualquiera. Así que yo les recomiendo Soluciones JC, traspaso de matrículas en 24 horas. Si usted quiere hacer este procedimiento con nosotros, solamente tiene que llamar al 809-710-8216. 809-710-8216. Soluciones JC, traspaso de matrículas en 24 horas. Y tú que estás planeando una fiesta, una boda, un cumpleaños, yo te tengo la decoradora perfecta. Fiesta y Decoraciones by Nubia. Señores, esa señora tiene bellezas, bellezas, centros de mesa, paneles, cortinas de cristales. Para que tu evento sea como lo soñaste, te recomiendo Fiesta y Decoraciones by Nubia, la mejor decoración de toda la República Dominicana. Y para amenizar esas fiestas, esos cumpleaños, esas bodas, ¿sabes a dónde vas a recurrir? A una orquesta que te ponga a bailar y que ponga a bailar a todos tus invitados. Y yo te recomiendo el grupo Faina. Así que ya saben, para las fiestas, bodas
cumpleaños, Grupo Faina. Bienvenidos nuevamente a sus cápsulas de salud mental. Hoy tocaremos el tema del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por una alteración del estado de ánimo. La persona que sufre trastorno bipolar va de periodos de depresión profunda hasta episodios de hiperactividad y descontrol intenso llamados episodios maníacos. La fase maníaca puede durar de días a meses y puede abarcar los siguientes síntomas. Poca necesidad de sueño, se irrita fácilmente, poco control de impulsos, comportamientos imprudentes como el consumo excesivo de drogas, tener relaciones sexuales con muchas parejas y compras compulsivas, pensamientos apresurados y estado de ánimo muy elevado. En el episodio depresivo podemos incluir estos síntomas: tristeza o estado de ánimo bajo diariamente, dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, problemas en la alimentación, pérdida de peso o consumo exagerado de alimentos, fatiga, sentimientos de desesperanza o culpa, pérdida de placer en actividades que alguna vez disfrutaba, pérdida de autoestima y pensamientos de muerte o suicidio. Si te sientes identificado con estos síntomas, no dudes en buscar ayuda en un profesional de salud mental. El trastorno bipolar es bastante tratable. Hasta aquí sus cápsulas de salud mental. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Ay, qué cosa tan terrible! ¡Me voy a enloquecer! ¡Ahora esta criatura no quiere ni comer! Lo que tienes que hacer es darle un buen producto que lo ayude a crecer. ¡Jamoneta Campesino! Como un niño educado que sabe o parece, si va a mí son los productos que ahora me voy a comer. Y recuerde, si no tiene el loguito, no lo ponga en el carrito. Si va a mí Products, tradición de calidad y de sabor. El machete tiene múltiples usos. Jamás se usa para viajar. Recuerda, pasaporte más visa más pasaje es igual a viajar legal. No caigas en el gancho. Vete a lo seguro. Un mensaje de la licenciada Judith Félix. Reservas y reserva tu hogar para que le garantices un mejor futuro a los tuyos. Ban Reservas, el valor de la eficiencia. El buen comer, el buen gusto, la exclusividad, las mejores atenciones, el placer de sentirte como en casa, se conjugan en un solo lugar. Fabios. Cada plato diseñado para ti, deleitando tus sentidos. Gran variedad de carnes y los más exquisitos frutos del mar. Descubre los verdaderos arquitectos de la gastronomía. Nuestro acogedor salón de reuniones y cava personalizada hacen a Fabios un lugar único y exclusivo en Santiago. Calle Mauricio Álvarez, número 6, Los Colegios, Santiago. Fabios, porque lo bueno puede ser mejor. Continuamos con nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Amigos, hay una canción que a mí me encantó, yo quise traérselas a ustedes y la vamos a estar repitiendo en el programa, si no es semanalmente, por lo menos cada 15 días. Se llama Canto a la Patria, de Juan Luis Guerra. A mí me fascina esa canción, hasta los pelitos se me erizaron. Así que yo estoy seguro que ustedes que están en los Estados Unidos y ustedes que están aquí en la República Dominicana, y por qué no, también todos esos extranjeros que nos ven a nivel mundial, disfruten de esta bella canción de nuestra patria, República Dominicana. Música.
voz que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Continuamos con nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Retornamos, amigos, a este su segmento, Hablando con mi Gente. Recuerden escribir, recuerden llamar, ahí están todos los contactos, el número de teléfono está en pantalla, también nuestro Twitter, nuestro Facebook, ¿ok? Y nuestro correo electrónico para que escriban. Y yo con muchísimo gusto estar, pues, respondiéndoles sus inquietudes. Vámonos con una llamadita. Hola. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde llamas? De La Vega. De La Vega. Que son buenos todos, ¿es verdad, La Vega? ¿Cómo? Que son buenos todos, dicen, en La Vega. Todos somos buenos. Sí, eso es verdad. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quería saber, era que mi hermano es ciudadano americano. Entonces, él quiere buscar la manera de cómo él pueda llevarme, que se le sea más fácil. Eso. Bueno, imagínate, para él llevarte la única forma es, porque una invitación no funciona ya, señores. Lo más normal del mundo es que tú te quedes en casa de tu hermano cuando tú vas a los Estados Unidos de paseo. Eso es lo más normal del mundo, que te quedes en casa de tu hermano. Ahora bien, si él te quiere pedir y tú no cuentas con los requisitos para una visa de paseo, tú necesitas demostrar que tienes dinero para ir, conocer, gastar, comprar, regresar. Y que cuando regreses todavía te quede dinero para seguir llevando el estilo de vida que llevas aquí. Porque eso no es así, señores. El hecho de que tu hermano te invite, que diga que te cubre los gastos, antes los cónsules norteamericanos y los mismos cónsules europeos creían mucho en las cartas de invitación. Pero ya no. ¿Por qué? Porque la gente se queda. Ya no creen. La gente se queda. Entonces, ¿cómo se quedan? Pues ya ellos han tomado otras medidas y es que la persona tiene que pues, demostrar, ¿verdad?, sus lazos aquí. Existen algunos consulados europeos que todavía sí le dan un poco más de importancia a las cartas de invitación, como son el de Bélgica, el de Holanda, el de Suiza y un poquito el de Francia. Después los otros no le dan tanta importancia a las cartas de invitación. Así que yo les recomiendo a todos, señores, por experiencia propia, que primero se asesoren. Asesórense, déjense asistir legalmente por expertos en el área. No llena papeles, expertos.
en el área para saber si califican o no, y así se evitan perder tiempo, gastar dinero y también que se vayan sus ilusiones de viajar. Porque yo le voy a decir una cosa, viajar es lo más bonito que hay. Señores, cuando uno se va de este mundo, que uno pasa a otro lado, ¿verdad? Lo único que uno se lleva son las vivencias. Y viajar es vivir, conocer otros países, otras culturas, disfrutar de las pequeñas cosas. Eso es vivir. Eso es vivir. Aquí Chelo dice, porque le tiene un miedo a los aviones, que ustedes no se imaginan, señores. Es un miedo que le tiene ese hombre a los aviones. Y Chelo no quiere viajar por nada del mundo. Le he dicho 5 veces que va, me dice que no. Porque le tiene miedo a los aviones. Y es así, hay gente así. Pero usted que no le tiene miedo y que quiere experimentar lo que es montarse en un avión, pues asesórese. Recuerde lo que yo siempre les digo. El visado es un privilegio, no un derecho. Si usted tiene ese privilegio, cuídelo. Y si lo quiere, oriéntese. Pero oriéntese por expertos. Seguimos con el Twitter. Estoy casada con un ciudadano americano y deseo me informe sobre los pasos a seguir para que él me pueda pedir desde aquí. Nos escribe Joaquiri Reynoso. Bueno, mira, me imagino que es que ustedes viven aquí en la República Dominicana. Es un poco complicado solicitar visa cuando estás casada con un ciudadano americano. Quizás el cónsul que te toque, pues entienda que sí y te den el visado sin ningún problema. Demostrando, siempre y cuando demuestres que tu esposo vive en la República Dominicana, ¿cómo se demuestra? Con facturas de teléfono a nombre de él, de luz. Si tiene un trabajo aquí, pues la carta del trabajo. Si tiene una compañía aquí, pues la certificación de su compañía. Cuentas bancarias en la República Dominicana, tanto tú como él, entre otras cosas. Y si el cónsul entiende que no eres un riesgo ni eres una inmigrante potencial, pues entonces te puede dar la visa de paseo. Pero si no vive aquí tu esposo, si nada más vives tú, porque aquí no me especifica, si nada más vives tú aquí, pues yo te recomiendo que te pida y en 6 u 8 meses allá estás en Estados Unidos si todo sale bien con tu residencia. Hola. Buenas. Buenas. ¿De dónde llamas? De aquí en New Jersey. De New Jersey, ¿tu nombre? New Jersey, San Cristo. ¿Tu nombre? Fran Valga. Fran, ¿cómo te ayudo? Estás en el aire, Frank. Dime cómo te puedo ayudar. Una pregunta. Un amigo mío, a él fue a pedir y le dijeron que tiene que entrar a la puerta. No te escucho bien. Vamos a ver, Frank. Un amigo tuyo que es ciudadano. No, él fue a hacer ciudadanía. Ajá, ¿y qué pasó? La fue a ciudadanía, pero le dijeron que le dieron una respuesta. ¿Pero le dijeron? No le han dado respuesta todavía, hace 3 meses. No le han dado respuesta. ¿Tu amigo tuvo algún problema judicial? No. Él no tiene problema judicial, ¿no? ¿Nunca? No. ¿Ni nunca ha estado detenido ni nada de eso? No, lo que pasa es que él estaba viviendo allá y viajaba constantemente. Ah, estaba viviendo aquí y viajaba constantemente. Quizá, mire, Frank, cuidado si es usted el amigo. ¿No es usted? Ajá. Ah, es usted el amigo. Eso es lo que a mí me gusta. Ay, que un amigo mío y son ustedes mismos. Frank, mire, hay que esperar. Espere a ver, lo que pasa es que ellos, pues, se saben ya en la menéutica, no nada más de los dominicanos, sino de los latinos en general, del sello de los pasaportes y todo eso. Entonces, vamos a esperar a ver si en 2 meses más no le llega nada, que van a ser 5 meses. Entonces, usted tiene que comunicarse con Inmigración, con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, con USCIS, para ver lo que les dice sobre su caso. ¿Ok? Pero dele unos mesecitos más porque apenas van 3 meses. Quizá ellos están estudiando y están haciendo los cálculos
para saber si le dan o no le dan, porque usted sabe que uno de los requisitos principales es que tenga a la persona por lo menos 5 años consecutivos residiendo en los Estados Unidos con salidas de menos de 6 meses. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si al amigo suyo, perdón, a usted, no le llega nada de aquí a 2 meses más, pues nos puede llamar para ver cómo le podemos ayudar, ¿ok? Señores, los amigos. Nos vamos con un correo electrónico. Tengo visa B1, B2 y quiero obtener una visa de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? Para tener una visa de trabajo necesitas obligatoriamente tener un contrato de trabajo aprobado por inmigración y por el gobierno. Una vez tú obtengas ese contrato de trabajo aprobado, esa aprobación, formulario 797, pues entonces necesitarás pues solicitar la visa aquí en el consulado. Está muy difícil ahora mismo este tipo de visa, están muy difíciles las aprobaciones, pero si la consigues o tienes un empleador que te quiera hacer el contrato de trabajo y pueda probar que tus habilidades son tan excepcionales que se necesitan allá y le quita un trabajo a un norteamericano para dártelo a ti, entonces será aprobada esa petición laboral. De lo contrario, no habrá forma, señores. Amigos, ay Dios mío, qué rápido se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que tienen un compromiso conmigo todas las semanas por esta misma hora y por este mismo canal. Si se perdieron el programa, recuerden que también lo podrán ver por www.judithfelix.com a partir de este mismo momento. Recuerden también que tenemos oficinas en Santo Domingo, Santiago e Higüey. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.